some more. Just give me some more. Más vale tarde, el penúltimo programa de la... No hay más nada después de la crónica, ¿no? No. No, porque una época me ponían... Mensajes subliminales, me le mandaban tiraban, mensajes subliminales, lo del sí. canal. Sí, sí. No, pues terminaba yo y venía High Recovery. Arrancaba todo, recuperé el pelo. Claro, la gente estaba mirando ahí, veía el pelado y después venía la publicidad. No se quede pelado. Decía, ¿cómo es la cosa? Decía la gente, mucha gente. Muy bien ese gerente comercial, ¿no? Muy bien ese gerente comercial ponerlo ahí al lado. Bueno, por supuesto que facturamos, yo lo entiendo. Yo siempre me quedo con aquello que me dijo un amigo mío. ¿Qué? Macho, si la caída del pelo fuera un problema de plata. Sí. Andrea Gassi. Sí. Putin. Sí. Y Phil Collins tendrían pelo. Es verdad, ¡pum! Es verdad. Y ahí dije, va, lo que frena la caída del cabello es el piso. Solamente. Hay que bancársela con hidalguía. Muy bien. Ir por la vida siendo un pelado que se la va. No empezar, viste. Porque por ahí te ponen una gorrita, te ponen sombrerito. Es jodido. Yo los otros días, hacía mucho que no montaba. ¡Apa! Animales. Bien. Todo tipo de animales. De los sabidos en el reino animal. No, pero un primo mío dice, una hueva de caballo. Va, bueno. Bien. Monto una yegua. Sí. Alta la yegua, alta la yegua. Y entonces, bueno, uno empieza al paso, ¿viste? Un trotecito. Le vas aflojando. Y le vas aflojando y en un momento dado te echa un galope, porque si no, ¿para qué te subiste? ¿Para qué te subiste un caballo? Para andar al paso. ¿Me entiendes? Claro. Caballo de fin, me costaba. Aparte, ¿viste cuando trotás como te duele el culo? Es tremendo, es tremendo. Y cuando sos grande parece que te agarró porque un... Porque es el tacatá. Claro, una cosa de... No, el tacatá es galope. Ah, ese es galope. ¿Y cuál es el trote? Tac, 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 tac. Ah, tac, bien. Papá. Vos no sabés, 11 marineros bengalíes te dejan mejor. Bueno, muy bien. La cuestión es que me sube y cuando... Vos sé que en un momento veo un árbol sí. y agacho yo. Bien. Y cuando me bajo estaba disfrazado de morcilla. ¿Cómo disfrazado de morcilla? Sí. Me había abierto acá. Ah. Con un espinillo. Sí. Digo, o con algo así. Creo que era un mollo, no sé. Pero una rama. Y yo digo, el pelo está padre. Te da esa sensación que si hubieras tenido pelo no te pasa. Igual que con la lluvia. El pelado no camina igual abajo de la lluvia que el tipo que tiene pelo. ¿Cómo hace? No, porque el que tiene pelo va abajo de los aleros, ¿viste? Sí. El pelado es como que le enfrenta la lluvia. Se la aguanta. Y pone cara de lluvia. No, pone cara de lluvia. El pelado va así. No. Bancándola. Y va bancando la parada el pelado. No es cuestión. Yo he visto. Yo por eso estoy enojado con este gobierno, porque ha hecho de todo para todo, sí. menos para el pelado. Ah, fíjate, bueno, vos, claro. Fíjate vos que si haces chiste con gorda, sí. si haces chiste con petizo, sí. si haces chiste con rengo, con manco, sí. salta el Inadi. Sí. Hacer un chiste con un pelado no. Y es porque no se tiene en cuenta, en este país, sí. sea la verdad dicha en televisión. Porque a veces aparecieron 4 o 5 pelados en la televisión, el de CQC, 2 o 3. Claro. Wenrach y todo eso. Y parece que el pelado le ponía onda. Sí, es verdad. Ahora. Hace 30 años que hace pelado. ¡Eh, pelado! No ¡eh! Lo ponían en la tele. ¿Nunca no. te gritaron cabeza y rodilla? No, es horrible. No. Es horrible. Y otras cosas que te gritaban. Peores. Había otras partes corporales con las que te gritaban. Sí. Y es que era horrible. Bueno, me parece que ahora te digo. En realidad, el pelado que viene y te da las ventajas de ser pelado. ¿Las ventajas de ser pelado, por ejemplo? No, porque te bañas más rápido. ¡Mentira!
Te bañás más rápido, mentir. Che, lo agarrá que la guitarrista. A Danglada, Matías Danglada. 3 horas para bañarse, sí, que con el pelo que tiene. Por eso, ¿te bañas seguido, boludo? Más o menos. ¿Todos los días? ¿Con ese pelo todos los días? No, maestro. Qué bárbaro, ¿no? Un presupuesto en shampoo. Se baña nada más el pelo. No, 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 los hombres no hacen eso, no, el hombre se mete y se va. Eso de me baño y no me mojo el pelo es de la mujer. Si los hombres se bañan, se mojan todo. Una cofia de baño, una, ¿cómo? Una cofia de baños. No, boludo, vos sabés que sí, un médico. De plástico con elastiquitos. No, muy bien. Muy mono, hermoso, soy muy mono. Vos sabés que soy yo cuando coqueto, tenía yo, pelo. Soy muy coqueto. No, no me lo este jopo no me lo baja nadie a mi que Max. Tengo miedo yo, te voy a decir la verdad, con esas cosas que se usan, patinar en la bañadera, ponele. Sí. Sí, sí, sí. No, no que haga la gran Nisman, sino que patiné en serio. Un accidente. Que patiné en la bañadera y te desnuqué. Sí. Y te matás. Claro. Y está todo bien. Un accidente. Le puede pasar a cualquiera. Sí. Pero te encuentran con esa cofia. ¡Ah! Te encuentran con la cofia plástica. Imagina la foto en la tapa de Crónica, claro, con la cofia, pues. Porque encima entra el foto. Vos no podés, sí, tocar el cadáver, ¿entendés? No podés decir, pará, déjame sacarle la cofia ante la cosa. No, pero no se puede tocar nada de la escena de un crimen que a lo mejor se mató o no se mató, medio dudoso. Y te llevan a la morgue con la cofia. No, qué hijo de... Qué hijo de puta. ¿Vos? ¿Por qué? Hay cosas que pasan en la vida que uno... No sé si a ustedes les pasa. ¿Se acuerdan las madres y las abuelas cuando decían, ponete ropa interior sana? Sí, 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 es verdad. Y vos decís, ¿por qué? Por las dudas si tenés un accidente. Sí. Si a mí me levanta el 62 en plena General Paz. Sí. ¿Qué carajo me puede importar tener un agujero en la media? Me arrancó la cabeza. Bueno, pero así la vieja dice, ponete ropa interior sana. Así decían las madres. Bueno, quiero agradecer, hablando de ropa no interior, en este caso, a la gente de Key Biscayne. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo me viste? La camisuli. Lo salva la pincha, no, dice el hijo de puta. Se quedó sin laburo uno allá. Lo salva sin, sí, laburo. Vos no venís más. No, porque no es de la tribuna, este productor mío. ¿Quién fue? Vos no venís más. Vos no venís más. No, a cierta edad. Los otros días lo vi a Bono de YouTube. Sí. Viste que se viste todo de negro, Bono. Sí. El negro, viste, como que te alarga 5 años más la cosa, ¿no? Sí. Como que. Porque de blanco. Y te refina un poquito además el negro. A no ser que sea heladero carnicero, no te arregla el blanco. Claro, te pone un poco esbelto, qué sé yo, ¿no? Yo no sé, viste, qué sé yo, a mí me gustaría, acá hay gente en edad de merecer. Sí. El batero que está en el piso de abajo. Ahí está. Hay gente en edad de merecer, el saxofonista. Sí. Este no, este está ya retirándose como yo. Estamos los dos para el ángel. Allá hay uno que mira para el otro lado por los dos que lo nombres. Vamos a conocer un poco a la banda esta. Vamos a conocer un poco a la banda. ¿Quieren conocer? Yo tengo que ir a otras cosas ahora, pero vamos a conocer. Nos vamos a detener un poco en la banda, en las chicas. Vamos a preguntarle a las chicas, ¿cuál es el saquemos el saxofonista que ya sabemos que es un desastre. El que se va acompañado de los shows. Fonsi, ¿el que gana? Muy bien, Fonsi. ¿Seguís siendo una leyenda, Fonsi? Muy bien, Fonsi. Acércate al micrófono. Si estoy más solo que el perro de la cooperativa, no sé por qué. No, pará, hay otro que se va acompañado. A ver, cuénteme. Pero tíreme algo quenche, algo para infumar. Mati. Matías Danglada, guitarrista. ¿Yo toqué? ¿Usted está aquí? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Se va acompañado con la novia. ¿Matías? ¿De novio hace cuánto? 2 semanas. A ver, al dire, ahí está, un primer plano. ¿Cómo? 3 meses y medio. Eso no es un novio. No cuenta, no cuenta, no, Danglada, no cuenta. Hasta los 6 meses no cuenta nada, hijo. No. Y te diría que a los 6 meses, si vos, bueno, vos me conociste así, entran esas. A los 2 años vos vas a decir, vos me conociste así. Eso ya no, no entra. Ya no. Hay cosas que entran a los 6 meses que no entran. Por ejemplo, a los 6 meses todavía cae, que entra caer con la mano sucia. ¿Ah, no saben el de la mano sucia? No. Boludo, la más vieja del mundo, la que acaricia la goma del auto cuando llega a tu casa. Ah. Te agachás, acaricia la goma del auto, mandás. Primero mandás remangada, sí, y entrás con las llaves en una mano y sucia la mano. ¿Qué te pasó? Nada, se rompió el auto de mierda. La maravilla. Acariciar la rueda es muy bueno. Ese entra hasta los 6-7 meses, sí, más o menos una cosa así. Anglada, vos estás bien, vos estás bien. Bueno, cuénteme algún puterío de la funky, algo fino, así. Usted cuente, no cuenta la banda, no cuenta nada la banda para afuera. Perdón, ¿pueden hablar las chicas? Sí, bueno. No, está bien, le pregunto. Porque no, está bien, el director tiene que... Esto como, viste, el director es el tipo que dice...
No sé, Fonsi, ¿me querés contar algo? Nadie quiere contar. Esta es una banda muy hermética. Sí, yo creo que acá el que se está quedando callado, por llamarnos si hermética, tira sonrisa para que por las dudas no le digan nada. ¿Quién? Y lo acabas de marcar con la mirada, el tecladito. ¿Este? Sí, sí, sí. Joel Fusero. Mirá el traje que tiene. Joel Elian Fusero. Joel, cuénteme algo. Yo me tengo que acercar porque usted no tiene micrófono. Salude, a ver si se lo escucha. Salude acá, salude un poquito. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno. Vamos a tocar un poquito. Tóqueme algo solo, así. Estamos en un barco. Hemos conseguido que madre e hija nos den bola. Muy bien, muy bien. Entenderás que dos ¿Las dos juntas? No nos van a dar bola, no nos dan bola. Yo tengo que ir con la madre. Bueno, por una cuestión de edad, yo ya estoy balancé, usted es un pendejo. Muy bien. Ojo que pueden invertir roles también, ¿eh? ¿Él con la madre? Claro. Yo soy medio pendejero. Por eso digo. Bueno, listo, perfecto, no hay problema. Y vamos a tocar, usted, yo consigo, con influencias que no tengo, arriba de un barco, consigo que usted toque el piano de cola. Y usted va a enamorar a las chicas tocando algo. ¿Qué podríamos tocar? No me haga la gran Fantino, hijo de puta. ¿Viste que lo que hace Fantino? ¿Viste lo que hace Fantino? No, ¿qué hace? Pone un coso y se hace el que toca. No, estaba cambiando la programación. Lo contó él con programación. No, ojo, está bien, vamos a cantar. Dale. Y un jazz, algo. A ver. Por Dios. Pare, un cachito. Vamos así como que tocamos a dos manos. Muy bien. Las chicas están de aquel lado. No nos conocen. El objetivo es aflojar bragas. ¿Cuántas mujeres ganaste con el piano este? ¿Sabes si yo tocar el piano? ¿Sabes si yo tocar el piano como este? Por favor. Ay, Dios mío, mirá vos. Lo que pasa es que el piano es nuevo y usted le dijo con este piano y a lo mejor la cosa viene nueva. Claro, con este nuevo. No, vos sabés que los otros días cometí una injusticia, pero tengo un vecinito que está tocando la flauta dulce. Sí. Vamos a coincidir en algo para que no pelearnos. La flauta dulce no es un instrumento. No, claro, partamos de ahí. No es un instrumento. Puede ser cualquiera. Es como los hippies que te regalan una ocarina. Está todo bien. La ocarina puede servir para poner plantas adentro, pero nadie la ha podido tocar, no. ¿Quién carajo sabe tocar una ocarina? Es que se hincha la pelota. Bueno, es como esas cosas que te sirven para mirar, ¿cómo se llaman los calidoscopios? Sí. Bien, perfecto. ¿Qué son para cuando estás fumado? ¿Qué carajo va a mirar? No, es que se lo pasa a la gente que no fume. En cambio, vos lo agarrás, de ida y vuelta y ¡wow! ¡Qué bueno que estés! Bueno, lo carino es igual. Si estás muy drogado, va, ¿qué es eso? Saca un sonido. Bueno, tengo un vecinito, sale el vecinito de la casa y está todo el día con la flautita. ¡Oh! El choclo. Domingo a la tarde estás mirando una canción y el flaco. Y no le saca un sonido. Los otros días le digo. ¿Te gustan las chicas? Sí. Nunca vas a ganar una mina con eso. ¡No! Vos sabés que creo que doy resultado porque está. No, con la guitarra. Muy bien. Dale con la guitarra. El espantamina. Bueno, vamos a presentar un videoclip, señores y señores. Llegan los Calle 14. A ver. Silencio porque, silencio porque aquí llegó Calle 14. El rap que no todo el mundo conoce. El rap que no todo el mundo conoce. Es más, hasta mi mamá nos desconoce. Porque no encontramos nada que rime con 14. Quiero saber quién de estos giles se anima con sus rimas infantiles. El gordo Dilía milita en miles. Y en el Facebook yo tengo 3 perfiles. Yo soy Calle 14. Yeah. Nadie rima como nosotros. En España te hablan de vosotros. Pero en Puerto Rico nosotros somos potros. Y nadie escucha a los otros. Me dijeron que reiné de Calle Crisis. De mucha envidia padece. Porque nuestras rimas no lo favorecen. Y porque ante nosotros él se empalidece. Calle 13. ¿Qué te parece? Rejuvenece. Yo soy Calle 14.
Yeah, yeah. ¿Sabes qué pasa? Nosotros somos negros. Y te lo digo frente a tu consuegro. Y si me pagas ahora, yo te lo reintegro. Y si no, yo te desintegro. Somos negros. No te jodes, me alegro. Somos más negros que la sombra de un horno negro. A Nueva Chicago le dicen el verde y negro. Porque la camiseta es verde y negro. Somos más negros que usar el jogging adentro de las medias. No leemos ninguna enciclopedia ni usamos multimedia. Me gusta ver en Sony alguna buena comedia. Me guincé mal y ahora uso ortopedia. Yeah, yeah. Calle 14, 100 metros más que calle 13. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sergio Massa se come la S. Call me. Cuando sea grande, cuando sí. Sea más grande, más. Voy a estar muerto. No, cuando sea, me gustaría tener la cabeza de Foster, el ritmo de Fonsi y la facha del Martín Maluco. El Martín Maluco. Sí. Me gustaría, que se, si por pedir se trata, qué sé yo. Bueno, che, ¿la gente de la panadería El Pilar les da algo a ustedes o no? No. Ah, está bien, está bien. Acá dicen que sí, todo. La gente de la panadería El Pilar le agradecemos el catering. Y Manu Cabanay, mi amigo Manu Cabanay, de cuya banda, Los del Fondo, soy padrino y además me encanta lo que hace, se va a estar presentando mi querido Cayo. El sábado 21 de marzo a las 22 horas en Ayacucho 333 del Lecol. Una noche excelente con Manu Cabanay y Los del Fondo ahí. Sábado 21 a las 22 horas. Hay gente genial realmente en la vida y uno se los encuentra en los lugares menos esperados. Señoras y señores, con ustedes el programa de televisión que va a marcar un antes y un después en la televisión cordobesa. ¡Infumable! Arrancamos una vez más, sí, con Infumables, un programa realmente candente, con un panel de lujo. Acá lo tenemos, al Cuervo Lambertelli, Juan de Dios Filiberto, Carlos Dexter, un argentino que tiene miedo. También tenemos el análisis político prolijo e incisivo de Rolo Migraña y él, Fernando Spinning. Todos juntos, junto conmigo, claro que sí, Santi del Porro, para hacer este programa Infumables. Llévatelo. Y aquí estamos, sí, definitivamente para arruinarte la noche con todas las noticias explosivas que tenemos para darte. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Qué novedades bien, tenés? Bien, ya te llamo. ¿Con bien, quién hablaba, Rolo? Me pasa la información, Santi. Hay mucha preocupación en los servicios de inteligencia. Hay muchas cosas en la vida de los argentinos que, como Carlos Drexler, tienen miedo, todos tienen miedo. Miedo acá, miedo allá, miedo arriba, miedo a cruzar la calle, miedo a salir de tu casa. Mira, todo. Y la gran pregunta, ¿está desapareciendo gente en la Argentina? Como esa es la pregunta, claro que sí. Marengo, esta es la pregunta. Mata, lo está primero desapareciendo que me quiero gente, preguntar mata, hoy, sí. La gente que, según él, está desapareciendo, seguramente está de vacaciones en Punta del Este, disfrutando de este verano. Disfrutando, ¿sabe por qué? Porque puede salir, porque se lo puede pagar. Yo no, porque vengo. Puede irse no. De vacaciones. El relato, no. Dale. Acá, chicos, acá. Recordemos que el Cuervo le paga el Estado.
Lo que quiero decir es que lo siguiente. Estado. Yo soy militante, por favor. Tratemos de no discutir acá, chicos. Te voy a pedir algo, Santi. Hablemos de gente que no tenga que googlear, por favor. Yo, el señor. Totalmente de acuerdo. No quiero hablar con este señor. Estamos estudiando televisión. Quiero decirle. Cuatro años, periodista. Quiero llevar tranquilidad. Yo quiero llevar tranquilidad a la familia argentina. Tranquilidad y preguntas. Por ejemplo, ¿dónde está Judith Gavani? Judith Gavani, aparte de un acto de generación antijudaísmo con Judith. Amiga, un beso, ¿no? ¿Dónde estás? Judith Gavani, ¿dónde está? Claro. ¿Dónde está el Beto Márcico? ¿Beto Márcico, estás por acá? ¿Dónde está, si está por acá, Mencho, tres golpes. ¿Dónde está el Mencho Medina Bello? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Alguien se pregunta, alguien llama por teléfono y dice, hola, ¿qué tal? ¿Está Angie de Grande Pa? Angie de Grande Pa. ¿Dónde está Angie ¿Dónde está Angie? De Grande Pa? ¿Dónde está? La chancle del medio. ¿Dónde está? En este país desapareció Papina Fabri, la primera persona que hizo cola les, que Neustadt ya nos había hablado de ella. Y te pregunto, ¿dónde está Elsa Serrano? ¿Dónde? ¿Dónde está Elsa Serrano? ¿A quién diste Elsa Serrano? Chicos, 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 Fernando, Elsa Serrano, Fernando, no me hablen todos juntos. Fernando, me hablen. 50 mil pesos. Santi, mi tía se llama Elsa. Ahí está. Bueno, tremendo. Con eso digo, no. ¿Qué es tremendo? Es tremendo que desaparece. Que dice que tiene miedo. Tenés que aprender a reconocer los errores de tu gobierno. Está desapareciendo gente. Esta gente hay listas negras. Hay listas negras. El Beto Márcico no puede jugar al fútbol. Lista negra, puede jugar al fútbol. Chicos, chicos, no discutan entonces. No discutan. Listo. Habla de inteligencia. Fuiste, reventaste, cagaste, listo. Listo form. Acá para vos, para poder dejar el ambiente como estaba antes. Listo, listo. Y chau, el olorcito. Gracias a Rocío, la productora. ¿Podrías ahora echar un poquito de listoform de aquel lado? Que hay un poquito de olor. Sí, no, 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 respeto. Hay olor y fantasía un poquito de aquel lado. Pero en ese lado no. El cuervo Lambertín. Que al lado de su cancha le construyan casas de procrear. El relato militante. Como en el 73. Chicos, ya no lo queremos. Cortame los micros, cortame los micros. Chicos, por favor, por favor, por favor. Como en el 73, es un programa que refleja lo que pasa en el país. Esto está pasando en el país. Es un programa crispado porque el país así lo está. ¿Y tenemos escuchas? ¿Es cierto? ¿Tenemos escuchas? Sí, tenemos. Sí, parece que sí. Dicen no me interesa que sí, las se comenta. Tenemos escuchas. Las encuestas de un país dicen que sí. Que el kirchnerismo niega. De un país que esta presidenta parece que no ve. De un país. Bueno, un país. Tenemos a Zulma Lovato, que está preocupada y en contra de los aplaudidores de este gobierno. Tenemos la escucha. Adelante, señor. Hola. Mi amor, escúchame una cosa. Es muy difícil, ¿viste? Ser una mujer y como mujer tener a todos ahí adelante que te festejen todos cada vez que haces algo, ¿viste? Sí, claro, no es fácil. No es fácil porque escúchame una cosa. Sí, sí. Yo la verdad que me dan ganas de reventarlos a todos. Ahí está, ahí está. Cortame el audio. ¿Qué pasa con Zulma? Zulma también está enfadada. Quiere reventar a todos. Sí, claro, por supuesto que está. Sí, sí. Y aparte está loquísima porque, claro, siempre vemos en todas las cadenas, vemos todos los aplaudidores que están sentados ahí, ¿entendés? Y que aplauden y sonríen y no saben de lo que se está hablando. Yo no puedo porque tienen miedo. Les dicen militante, mira, a mí este que está ahí sentado, que no me acuerdo cómo se llama, Juani. Juani, me parece recontra pelotudo. Pero te digo que esta vez estoy de acuerdo con él. Porque lo soy. Está diciendo una verdad. No van a los actos militantes, van aplaudidores y son genuflexos, son ¿cómo se escribe genuflexos? Con F. Entonces seguimos con la escucha. Claro, a ver, Rolo, terminemos Santi, de escuchar, chicos, terminemos de escuchar. Cada cosa que hago. No, pero no es así. No, ya no sé, viste, pero yo te pedí que les dieras de comer a mis seis perros, a la Zulma, a la Nélida, a la Emanuela, a la Anabela, a Susana, al Camilito García y a la Estrella. Es que no tuve tiempo. Y entonces cada vez que tienen hambre y me saltan y ah, no, está hablando el perrito, está hablando del perrito. No, bueno. En este caso,
Creo que no está hablando en clave y creo que ha habido un error de la producción. ¿Está hablando del perro? Igual sí, el mensaje nos lo dejó, ¿eh? A mí me gustaría saber quién filtró ese audio, quién filtró esa llamada, quién filtró esa escucha. ¿Por qué no le revisamos ese celular que está mordiendo? ¡No, no, no! ¡Cortame los micros! Les dije que esto iba a ser realmente candente. Es un programa donde todo se pone así. Top, 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 arriba, arriba, como está el país. Por eso, de esto mañana hablarán los diarios. Para vos y para todos ustedes, nos vemos en el próximo encuentro acá en Infumables. Gracias, chicos. ¡Ahí está Infumables! Mirá lo que se hizo, tienen que venir las noticias, la crónica. Nosotros nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, sin Batman, sin Robin, pero con Fonsi, con Peralta y con la Funky Animal Orquesta. ¡Chao! Llegamos como el aire, arrasamos como estampida en tierra y mares. Somos acordes que se expanden por tus calles. Somos todo lo reprimido cuando se libera y sale. Escapo del zoológico, tanto encierro ilógico. Mundo antiecológico, tecnológico. Eliminamos lo nostálgico, la música, algo mágico. Un tratamiento psicológico, anárquico. Rompemos lo tópico, típico, trágico, hidroplástico. Sonido que manda en pánico, estabilizando tu ser pacífico. Como un río, de la brisa, un niño canto silábico. Animales cediendo, bajando el viento, prendiendo su lado artístico. Siente el aire que... Eleva tus pies, siente el aire que eleva tus pies, eleva tus pies. Este es el presente que te perturba la mente. No te frenes, no desesperes, duermes fuerte. Hay que ser paciente y no asustarse cuando llueven, que los truenos sordos te dejen y no se alejen.